Entonces, ¿pero qué vas a hacer, güey? A ver, güey. A ver. Aquí en corto, güey. Dime. En corto, en corto, y aquí no sale, cabrón. Dime, dime. Güey, lo que tú y yo platicamos, güey. Sí. Te ofrecieron, Adrián, güey. Allá voy. Sí, güey. Sí. Te están ofreciendo eso. ¿Lo vas a soltar, güey, por seguir dándome la distribución? No, güey. Dame. O los vamos a engañar, o qué pedo. Vaya voy, güey. Yo te dije, güey. Primer punto. Ahorita este paso que tú me estás dando, güey. Ya para ellos es un oxígeno puro, güey. Lo que no querían ellos, al 100, que no estuviera contigo absolutamente nada que ver, güey. Y ahorita con eso de que ya me dejaste, entre comillas, güey. Él dice, ah, cabrón, ya, está bien. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para esconder la distribución? O sea, van a decir, no mames, de todos modos se lo estás distribuyendo. Por eso te estoy diciendo que me debes una feria. Eso es, deje que me acabe de pagar porque es lo que me debe. Y ya no le estuvo ni a, o sea, ya, me trae una feria. Es un contrato que hice con él, tampoco lo puedo yo romper. Yo con ellos tengo un contrato. ¿Tú crees que el Adrián esté enterado de que...? Sí, es el que pasa toda la información. Ahora, pero está enterado de esto, de que el Adrián, de que el Ángel te esté pidiendo un mochi, güey. Porque eso a mí se me hace muy malo también. Mira, güey. Ya tiene muchos años, güey. Es una pinche corrupción tremenda, güey. Pablo Méndez es un cuate de Adrián, güey. Conta de él y todo ese pedo. Yo siempre metía lonas de Pablo Méndez. De la CEG, güey. Y se siguen metiendo de la CEG, güey. Por meter facturas bien infladas, güey. Es una pinche cuestión tremenda. Entonces, si se hace algo es por debajo del agua, güey, que yo no sé nada. O sea, se van con Ángel, por ejemplo, en este caso. Pero el Ángel pues así lo puso en la mesa. ¿Cómo? Sí lo puso en la mesa el Ángel, la posibilidad de que les dieras. Mira. Yo fui el que, sí. Es que a mí me preocupa mucho eso, güey. Que finalmente, o sea, no son tontos, güey. O sea, tú les puedes decir, mira, Jorge me debe una lana, le voy a seguir distribuyendo mientras me la paga y la chingada, güey. Te van a condicionar a que no firmen tu contrato hasta que me dejes de distribuir. Entonces, mira, yo lo que quiero hacer, mi Roberto, es en esta semana y media, vamos a decir 15 días, vamos a echarnos, güey, que me vayas como pasando la distribución para que de veras, o sea, no, yo la tenga, yo la controle. Sin que me dice, oye, Roberto, vamos a maquilarle a fulano. Bueno, tú ya trabajas. Pero es que es una cosa u otra, güey, o sea, porque ellos te la están poniendo así, por lo que entendí, güey. Te la están poniendo de que hagas, o sea, o me dejes de distribuir o agarras el contrato. Pero si no agarras el contrato, güey, le seguimos en la distribución, güey. Pero siempre y cuando, o sea, nos pongamos de acuerdo también con la lana. Pero dos, güey, la neta, estos cabrones, güey, o sea, ¿cómo juegan así, güey? O sea,